Andreu. Queridos hermanos sacerdotes y compañeros del excelentísimo y ilustrísimo cabildo de la Catedral, excelentísimas autoridades, señoras y señores, amigos todos. El libro que hoy presentamos podría muy bien unirse como un eslabón de belleza y esplendor al famoso pectoral de esmeraldas y brillantes del obispo don Manuel Verdugo. Belleza singular en la magnífica portada en la que ya el báculo elegante, obra de los talleres de Vargas Mayuca, nos habla de la función ejercida por el biografiado. No ocupa lugar menor en la presentación de esta obra la calidad del papel, las cuidadísimas fotografías e ilustraciones y el copioso aporte documental de los diferentes momentos de la vida de don Manuel Verdugo, desde sus orígenes familiares al momento de su fallecimiento, pasando por sus años de estudio de presbítero y canónigo y sus diversas funciones como visitador, provisor y vicario general e individuo de la Rota de Madrid y finalmente obispo de la diócesis que le vio nacer. Don Julio Sánchez Rodríguez, aparte de su singular constancia en el trabajo serio y minucioso como investigador e historiador, tiene la gran virtud de aunar voluntades de otros expertos en materias afines, ya se ha logrado llevar a la imprenta una obra en la que varios especialistas dan un perfecto acabado en el legítimo intento de elaborar el mejor perfil biográfico del obispo don Manuel Verdugo Alpiturría. El trabajo principal y central del libro lo firma don Julio Sánchez Rodríguez, titulándolo Manuel Verdugo, obispo de Canarias. En él se destacan los siguientes aspectos. Orígenes familiares y eclesiásticos de don Manuel Verdugo. Este título encierra un notable trabajo de investigación en diferentes archivos, especialmente en el Archivo Histórico Diocesano. Los orígenes familiares están perfectamente descritos, desde la partida de matrimonio de sus padres a los hermanos que tuvo, 9, de los cuales 5 fueron entregados a la Iglesia, el propio obispo, sus hermanos Lorenzo y Domingo José, presbítero, y 2 hermanas religiosas, Sor Hipólita y Sor Francisca. Por primera vez y de manera exhaustiva, se nos describen los estudios y el cursus de las ordenaciones menores y mayores de don Manuel Verdugo, culminando en la ordenación episcopal en Madrid, de manos del cardenal arzobispo de Toledo, don Francisco Antonio de Lorenzana. También asistió a este acto su predecesor en la mitra de Canarias, don Antonio Tavira y Almazán. Hay que hacer notar que gracias al trabajo de don Julio, se documenta por primera vez la ordenación sacerdotal de don Manuel Verdugo, efectuada en Madrid el 26 de julio de 1772. El autor de este estudio no solo se contenta con relatar la serie de cargos y prebendas que ostentó don Manuel Verdugo, racionero, doctoral, tesorero, arcediano, etc., sino que aporta un fascínio completo de bastantes de estos nombramientos, enriqueciendo de esta forma el acervo documental disponible para otros historiadores. Pone de relieve el autor la alegría que causó en la diócesis el nombramiento episcopal de don Manuel Verdugo y una carta llena de aprecio a los capitulares del mismo Verdugo, en la que les comunica la buena noticia de su nombramiento para la mitra de Canarias. Se destaca en el libro que fue don Manuel Verdugo el último señor de Agüímez, ya que las Cortes Generales de 1812 lo suprimieron todo, aunque la orden tardó mucho tiempo en aplicarse,
de tal manera que Don Manuel Verdugo continúe yendo a su señorío y todavía hoy existe la que llaman el Palacio de Verdugo, en Agüime, el llamado Palacio de Verdugo. La tarea pastoral de Don Manuel Verdugo se nos describe incluso desde antes de tomar posesión efectiva del obispado, cuando nombra interinamente como gobernadores a varios capitulares, de los cuales fue finalmente el arcediano de Fuerteventura, don José Viera y Clavijo, el que lo ejecutó con sabiduría y discreción, según el parecer general. Giró visita pastoral a todas las islas, siendo modelo la que hizo en Gran Canaria, especialmente se expone la de Arucas, y siempre desarrollaba el mismo proceso, confirmaciones, revisión de libros parroquiales, aprobación de cuentas revisadas por el Visitador General y mandatos. Los mandatos incluían invariablemente los siguientes aspectos: cuidado y decencia de los objetos litúrgicos, conferencias morales para el clero, explicación a los fieles del Catecismo de San Pío V los domingos y festivos. Consciente don Manuel Verdugo de las dificultades que tenían los párrocos para ejercer su misión, especialmente la visita a los enfermos por la orografía de las islas, determinó y llevó a cabo la creación de diferentes parroquias. En Lanzarote creó la de San Ginés, en Arrecife. En Gran Canaria, la de San Mateo, San Miguel de Barceguillo, San Antonio de Padua en Mogán, Santa Lucía en Tirajana y la Candelaria en Ingenio. En tiempo de Don Manuel Verdugo, la imagen de la Virgen del Pino bajó 5 veces a las Palmas de Gran Canaria. 2 por motivos de sequía, 2 por epidemia y 2 por razones políticas y patrióticas. La de 1808 dio lugar al famoso motín de Teruel a causa de la restauración del templo. Los detalles se explican muy bien en el libro, como son prolijos, pues lo dejo a la lectura del mismo cuando lo haga. También hubo polémica entre las parroquias de Galdar y Teror por razones de precedencia en las imágenes que acompañaban a la Virgen del Pino en su desplazamiento a Las Palmas. El obispo empleó su mano pacificadora y resolvió salomónicamente el litigio. La misma labor pacificadora ejerció entre los cabildos de Gran Canaria y Tenerife por cuestiones de autoridad ante la Junta Suprema de Sevilla. El mérito mayor de esta obra, el esclarecer la pertenencia de Don Manuel Verdugo a la corriente ideológica llamada catolicismo ilustrado. Esto nos demuestra su manifiesta aversión a la superstición e ignorancia. Cuando las Cortes de Cádiz suprimen el Santo Oficio, les felicita efusivamente. Urge el obispo la orden de quemar los San Benito y otros signos que estaban guardados en la catedral. También es significativa su pertenencia a esta corriente ideológica en su ingreso en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas y su biblioteca con obras del francés Ostraed y Rafael Melchor de Macaná, entre otros, también evidencia esta corriente en la que él estuvo inmerso. Ante la evidente ignorancia del pueblo, Verdugo creó escuelas como las de Carrizal y Temisa, dotándolas económicamente. Se preocupó del bienestar, limpieza y alimento de los niños expósitos del hospital. Se preocupó de obras públicas en su ciudad, como fue la canalización del agua de la Fuente Morales, para que llegara en condiciones higiénicas a los pilares de la ciudad. Abrió al público la calle hoy llamada de Colina, comunicando por esa zona los barrios de Vegueta y Triana, con un hermoso puente de piedra trazado y ejecutado por Luján Pérez, todo pagado con fondos personales y de la Mitre. Don Julio nos aporta 3 cartas interesantísimas referidas a la decisión
y ejecución por parte del obispo Verdugo de la introducción y distribución de la vacuna contra la viruela en todas las islas. Todo lo pagó con fondos de la mitra, ello que señala nuestro obispo no solo como un benefactor, sino como un hombre de visión adelantada para su tiempo. Otras obras que habría que enumerar, entre muchas más, fueron el arreglo y mejora de la Plaza de Santa Ana, la restauración y ampliación del Seminario Conciliar y la construcción del primer cementerio de Las Palmas, que estaba y estuvo en San Cristóbal, junto a la ermita homónima. No pudo, sin embargo, ver realizado uno de sus sueños, la construcción de un precioso tabernáculo en mármol de colores de Génova, que ocuparía el centro del edificio catedralicio. A él destinó 8.000 pesos, pero por distintas razones no se llevó a cabo. El 27 de septiembre, a las 4:10 de la tarde de 1816, no lo he mencionado, moría en su casa palacio el señor obispo don Manuel Verdugo. Don Julio no solamente nos hace el relato de las circunstancias del doloroso deceso, sino que fiel a su deseo de transmitir a la posteridad la reproducción documental de lo acontecido, nos aporta copia facsímil de los acuerdos e incidencias ocurridos en el cabildo federalicio con este motivo. Las campanas de la catedral y demás iglesias tañeron a difunto aquella tarde y los dos días siguientes. Para mostrarlo a los fieles, se organizó una procesión con el cadáver que, portado por 6 sacerdotes con sobrepellices, desfilaron por la Plaza de Santa Ana, camino de la ermita del Espíritu Santo. Desde ahí bajaron hacia la Casa del Conde, en la calle de los Reyes, desde donde se dirigieron de nuevo por la trasera de la catedral al Palacio Episcopal, en el que se levantó un sencillo túmulo. Por parte del clero regular y secular, se fueron sucediendo el resto de las vísperas de difuntos y otras oraciones. Las honras fúnebres en la catedral, previas a su enterramiento, fueron muy solemnes y se vieron concurridas por un numeroso público que demostró su afecto y aprecio, tal como lo habían hecho en la lejana fecha de su entrada solemne en la ciudad. Al autor de este libro le conmueven las frases escritas al cumplirse el primer centenario de su muerte en 1916 por don José Bayori y Lorenzo. Entonces, dice Bayori, permanecieron mudas las campanas de la torre que se había construido gracias a la generosidad de don Manuel Verdugo. La ciudad y la isla, que habían sido favorecidas por la magnanimidad y generosidad de este prelado, no han tenido, dice, ni un homenaje ni un recuerdo para este gran patriota. Hoy, don Julio, con su esfuerzo y su obra, ha sepultado para siempre este negro baldón con la celebración de este segundo centenario. Ahora sí, sonaron las campanas y en su memoria se celebró una solemne misa de aniversario presidida por nuestro obispo, Monseñor Don Francisco Gracias Andreu, empezando a finalizar la misma una bella oración junto a su tumba. Agradecemos y nos alegra mucho la presencia de nuestro obispo en todos los actos celebrados con motivo de esta efeméride. El erudito estudio de Sánchez Rodríguez termina con la aportación de varios apéndices del mayor interés, en que razón de la brevedad solo enumeramos lo más importante. La célebre carta pastoral del 20 de noviembre de 1808 y la circular a los párrocos de la isla del 5 de octubre del mismo año. La pastoral tiene el gran interés de que no solo es una declaración de fidelidad a favor de Fernando VII, sino una llamada a la paz y la concordia entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, que habían entrado en la rivalidad por cuestiones que en el fondo eran la capitalidad de las Islas Canarias. El obispo como pastor de todos
hace una llamada a la convivencia pacífica y al diálogo. El libro finalmente cuenta con cuatro magníficas colaboraciones. La primera de ellas viene del prestigioso y ya extinto genealogista canario, don Francisco Fernández de Betancourt, y se titula Historia de la Casa de Verdugo. Este estudio arranca revelándonos el origen del apellido Verdugo, que nos puede haber llamado la atención. Este apellido lo ostentó, según este prestigioso genealogista, un caballero francés, embajador ante Alfonso VI de Castilla, y que originalmente figuró como Verdugo. Este levantó su solar e hidalguía en Arévalo, provincia de Ávila. El sabio genealogista se extiende con una prolija descripción del linaje Verdugo y sus alianzas, llegando en su empeño hasta los inicios del siglo XX. La reconocida profesionalidad del diseñador de este libro, don Carlos Gaviño de Franchi, nos deleita con magníficos grabados y reproducciones de cuadros y otros, que tiene además el valor añadido de ser una primicia en su conjunto. La segunda colaboración nos viene el prestigioso heraldista canario, don Juan Ramón Rodríguez Pamo y Guerra del Río, y versa sobre los emblemas heráldicos del obispo don Manuel Verdugo. Nos atrevemos a afirmar que este especialista lleva a cabo un estudio exhaustivo del mismo. No solo nos proporciona el número de piezas que lleva su escudo, sino el lugar en que se encuentra y la historia de los mismos. Como en todo el libro, hay que decirlo de nuevo, las reproducciones fotográficas, ilustraciones y grabados son de un carácter exquisito. La tercera y cuarta colaboración se unen en una sola, referida al legado artístico del obispo Verdugo. Son sus autores dos profesionales muy reconocidos, el doctor don Juan Alejandro Lorenzo Lima y el doctor don Jesús Pérez Morena. Don Juan Alejandro aborda, entre otros, el referido a la pintura y en concreto a los famosos retratos del obispo Verdugo. Destaca como el más importante el que hoy se encuentra en la antesala de la sala capitular, donado al Cabildo Catedral por uno de los familiares del obispo, el general don Santiago Verduno Pestana. Durante mucho tiempo este cuadro se atribuyó, aunque no de forma unánime, al célebre pintor Goya. Don Juan Alejandro lo atribuye, después de estudios exhaustivos, a mejor discípulo de Goya, Agustín Esteve. Hace este autor un estudio cuidadoso y profundo de los demás retratos de don Manuel Verdugo, firmado o de segura atribución al pintor oretarense Luis de la Cruz y Ríos. Y para mejor iluminar la obra pictórica de De la Cruz, aporta otros cuadros de su autoría, como el dedicado al hermano del obispo don Pedro Verdugo Albiturría, o de su sobrino don Juan Epomuceno Verdugo de Apelo. Cierra la serie pictórica el magnífico retrato del doctor don José Marco Verdugo, tío del obispo, y que la doctora Fraga atribuye al pintor Rodríguez de la Oliva. Aporta finalmente don Juan Alejandro el campo de las culturas, representado en la estatuaria traída de Génova y que simbolizan las cuatro estaciones, destinada al puente de piedra que se había levantado recientemente, y con la aportación novedosa de otra estatua en memoria todavía hoy existente en los jardines de lo que fue casa natal de don Manuel Verdugo, en la calle Castillo. Además, en obra de madera, el magnánimo obispo encargó y pagó 100 pesos al escultor Luján Pérez por un crucificado para la parroquia de Valseguillo, hoy estante en el templo. Cierra don Juan Alejandro su estudio finalmente con el examen del bello diseño del tabernáculo destinado a la catedral, en que, aunque no se realizó, tuvo paralelos en las islas como el que se encuentra en la iglesia de la Concepción en la Orotava.
El estudio de la platería y ornamentos que pertenecieron al obispo don Manuel Verdugo se firma por el doctor don Jesús Pérez Morera, considerado hoy como la máxima autoridad en este campo en Canarias. A él se debe la atribución exacta del báculo pastoral de don Manuel Verdugo al afamado taller madrileño de Vargas Mayuca. Erróneamente, antes había atribuido al obispo Padre Cueto. De la misma época y taller son varias piezas de plata, como bandejas, jarras, cáliz, portapases, ornamentos, etc. Se cierran las páginas de este autor con las magníficas reproducciones fotográficas de objetos litúrgicos que pertenecieron al señor Verdugo, especialmente su precioso pectoral de esmeralda y brillante, con el que aparece varias veces en su retrato. Empecé estas breves y espero no aburridas líneas hablando de esmeraldas y quiero terminar hablando también de piedras preciosas, porque la piedra preciosa que nadie nos puede robar es el sentimiento de agradecimiento y reconocimiento al trabajo de uno de nuestros más esclarecidos pastores. Hoy nuestra Iglesia y también nuestra sociedad, presidida por nuestro obispo, puede entonar un canto de alabanza al Señor por la maravilla que ha hecho. Factor muy importante y sin duda aglutinador de este evento es el libro que hoy hemos intentado presentar de la mejor manera y que se debe al reconocido historiador y entrañable amigo don Julio Sánchez Rodríguez. Muchas gracias, amigo José Lavandera, por su espléndida disertación y por los elogios a esta obra, que es el número 27 de mi publicación. Gracias, señor obispo, por su asistencia y aceptar la presidencia de este acto. Nos gratifica que usted haya estado presente participando o presidiendo en todos los actos programados con motivo del bicentenario de la muerte del obispo Verdugo, que es el número 52 del episcopologio de la diócesis canadiense rubicense. Usted es el número 68, desde 1404 a esta fecha. La continuidad apostólica es el fundamento esencial en la existencia permanente de la Iglesia. También tengo que agradecer la participación de los coautores ya mencionados por don José y también de los colaboradores que aparece en la página 204. Que son el Palacio Episcopal, donde hay uno de los retratos de Verdugo, Archivo Catedral de Canarias, Archivo Histórico de Cesar, de Las Palmas, a la Casa Museo Colón, que, donde hay todos los retratos de Verdugo, el resto están aquí en la Catedral, y también al Museo Canario, con la colaboración de algunas de las obras que aparecen en el libro. Al Instituto Piadoso Jesús Sacramentado de Agüímez, que presidido por don Juan Artiles Sánchez y ejecutado por don Francisco Héctor Alemán Álamo, que nos atendió cariñosamente para poder fotografiar el Palacio Casa de Verdugo. Y a los particulares, don José Concepción Rodríguez,
para Enrique de Juana Ribot y doña Carmen Espino Sarmiento Velázquez, estos últimos actuales dueños de la casa donde nació Verdú, en la calle Castillo. También es justo agradecer a los medios de comunicación, que han sido muy, muy generosos, tanto la provincia, que hoy ya publica un artículo y también ya publicó otro con mi firma en el de septiembre, cuando se cerró el Bicentenario, y Canarias 7, que publicó ayer un excelente artículo de don José Laforé, cronista de Gran Canaria y de la Palma de Gran Canaria. También al emisor de la cadena COPE, a Radio Tamaraceite, que me hicieron sendas entrevistas, y por supuesto a la página web de la diócesis, que ha propagado diversos actos. Lo mismo que a la Sociedad Económica Amiga del País, que a través de su página ha comunicado a todos los socios la celebración de estos actos. Finalmente felicito, como ya también lo ha hecho don José de Bandera, al editor don Carlos Gaviño de Franchi y a su hija Claudia, por su excelente trabajo en el cuidado y maquetación del libro, que lo hace atrayente, bello y agradable. Este libro, como todos los que publico, ha querido conjugar letra e imagen, historia y arte. A todos ustedes, amigos míos, gracias por su asistencia y atención. Quiero pensar que con esto... ¿Se oye, verdad? No. El otro día tuve que intervenir en este mismo sentido en la Real Sociedad Económica del País. Y posiblemente vaya a decir lo mismo, porque es realmente lo que siento yo cuando me encuentro en circunstancias como esta. Me pasó exactamente igual con el libro sobre el obispo Cervera, el otro obispo alicantino que han tenido ustedes aquí. Aquel la fortuna de tenerlo, porque realmente tantas cosas debe la diócesis al obispo Cervera y tantas cosas debe al obispo del Niño. Digo, me da la impresión, aquella famosa frase de vemos más lejos porque vamos a hombros de gigantes. Y a nosotros sería un falso, una ridiculez sentirnos grandes porque vemos muy lejos, sin darnos cuenta y sin subrayar y sin reconocer que si miramos más lejos y si hacemos muchas cosas es porque vamos a hombros de gigantes. Es decir, los que nos han precedido eran personas de una gran talla. Y lo digo subrayando estos dos obispos en los que particularmente he tenido que conocer más por las circunstancias, como a Tavira, a quien dedicó la tesis doctoral don Juan Carlos, el formador del seminario, también de esta preciosa serie de obispos del catolicismo ilustrado. El otro día en la Real Sociedad Económica de Amigos del País le llamaba obispos alcaldes. Obispos alcaldes. Y es porque una vez me hicieron una observación explicándome la reforma del hospital de San Marcial, pues ese imponente de San Martín, perdón, de San Martín, ese imponente hospital que está aquí cercano, o que fue por la iniciativa creada por la iniciativa del obispo Cervera, yo andaba sorprendido de que eso lo hubiera hecho el obispo, lo mandado a hacer el obispo. Y yo decía, qué bárbaro, pues. Me dijo, sí, es que los obispos tenían los diezmos y primicias. Y yo, pues respondí, ya ve usted para qué ocupaban los obispos los diezmos y primicias, ¿eh? Para beneficiar al pueblo
al que ellos gobernaban, con hospitales como eso. Era otro tiempo, eran obispos alcaldes. Don Julio y don, en su libro, y don Luis y don José Lavandera en este momento, nos han subrayado de conducciones de agua de la torre norte de la catedral, mandada a hacer por este obispo verdugo. Yo el otro día comentaba, así un poco avergonzado, digo, yo no puedo ni pagar ni las ventanas de la primera planta, ¿no? Y es verdad, pero es que estamos en otro mundo, es otra situación. Y realmente beneficiaron muchísimo al pueblo. Eran obispos señores. Él fue el último del señorío de Agüimes. Pero realmente gobernaron con corazón de pastores. Yo esto quiero subrayar. Ya, fueron obispos señores y obispos alcaldes porque les tocó el momento y ellos lo aprovecharon así. Pero hicieron mucho bien a su pueblo, tratándolos de corazón, con corazón de pastores. Es decir, alcaldes, obispos alcaldes con corazón de pastores. Yo eso he visto en las intenciones y las iniciativas de los obispos a los que con tanto valor, con tanta exactitud, con tanta precisión, don Julio ha dedicado tantas y tantas horas de vela y de sueño. Yo siempre le pregunto, ¿usted cuándo duerme? ¿Usted cuándo duerme? Porque no sé cuándo duerme. No es posible. Yo le doy las gracias a don Julio, le doy las gracias. Además se las doy como persona, pero también como obispo, sabiendo lo que estoy queriendo decir. La diócesis está en deuda con don Julio por este trabajo, por este y todos los que le han precedido. Está sacando a la luz muchísimas cosas que posiblemente algunas se sabían, pero no están sacadas a la luz como él lo está haciendo. Por eso la diócesis está realmente en deuda y yo quiero subrayar el agradecimiento de la diócesis por el trabajo que está haciendo. Pero además quiero felicitarlo, porque ese trabajo lo está haciendo exquisitamente, lo está haciendo con un gusto, busca a los colaboradores, tiene un grupo de colaboradores de mucha calidad y está haciendo las cosas con una gran calidad. Gracias y felicidades son las palabras con las que yo quisiera de verdad subrayar esto. Yo me siento cabalgando a hombros de gigantes y realmente me siento pequeño cuando ante estas figuras no tenemos más que motivos para felicitarlos de las raíces que hemos tenido, de la historia de la que provenimos, de la historia de la que formamos parte. No fueron momentos fáciles. Le tocó a don Manuel Verdugo los años inmediatos de la Revolución Francesa. Le tocó los aires de separación de la, yo le llamo la diócesis de al lado. Algunos la llaman la diócesis de enfrente. Yo siempre digo que la diócesis es la diócesis de al lado. En su tiempo fue cuando sonaron las campanas para separar. E inmediatamente después de su muerte se nombró el primer obispo auxiliar que gobernaría la diócesis de Tenerife. Es decir, quiero subrayar que no fueron tiempos fáciles, que lo que parece que podía ir sobre ruedas, pero quisiera terminar con las palabras con las que él se dirige a los canónigos del Cabildo para decirle que espera su ayuda, para que con su ayuda puedan gobernar la Iglesia como vivió la primera comunidad cristiana, en la que tenía únicamente la caridad como movimiento, como móvil, como fundamento de toda su vida. Esa preciosa carta que dirige al Cabildo, que subraya
como lo que él quiere es hacer de la comunidad cristiana un reflejo de la primera comunidad, la de los apóstoles, en la que era la caridad el principio de toda la vida. Gracias, don Julio, felicidades, don Julio, y felicidades a todos. Muchas gracias.